Está. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Luis, muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, ya estamos algunos días para el Halloween y para el Día de Muertos. Y pues bien, bien, así para que los dos los disfruto, las figuras de chocolate como el pan de muertos. Así que todo está bien. Muy bien, pero no vamos a hablar de eso ya, porque ya hablamos de mucho de horror, así que ahora vamos a hablar, como está el título, de uno de nuestros actores también favoritos, querido, porque pues es divertido y todo. También sus películas veíamos desde niños, entonces pues como que se nos quedó. Es Arnold Schwarzenegger, pero vamos a enfocarnos con un poco más con la comedia, con ese asunto, no tanto, bueno, tiene algunas tiene un poquito de acción, pero vamos a irnos más con eso. Les recuerdo que esta semana tenemos un obsequio de Duna, aquí porque tengo una lámpara aquí enfrente, no se nota tanto, pero aquí dice Duna, ¿ok? En la foto pueden ver, en la foto de la promoción, ahí está, Duna, no sé si se Ahí no se nota. ve nada, amigo. No se ve nada, pero bueno, aquí dice Duna y aquí están las frases que dicen, I must not fear, fear is the mind killer, fear is the, bueno, todo lo que dice eso, bueno, ahí está, ¿ok? ¿Quieren participar por esto? Cuando lo tengan ustedes y van a poder verlo. Es un souvenir para todos los que les gustó Duna y lo único que tienen que hacer es comentar en este video cuál es su película favorita de Arnold Schwarzenegger y ya, participan. Si quieren participar también en Instagram, en TikTok o en Twitter, pues ahí encuentran en cada red social o en droidetv.com la promoción. Muy bien. Para comenzar, pues Arnold Schwarzenegger es un caso muy particular en general. Primero, pues sabemos que era un fisicoculturista y que, bueno, tuvo su oportunidad en Conan, el Bárbaro, pues comenzando los 80. A partir de ahí, pues comenzó a abrirse camino. Bastante, bastante, porque se convirtió en uno de los actores más taquilleros, después se convirtió en gobernador de California. Entonces, es como una historia muy, pues, Que le los fue Simpson, bien. ahí está el rumor de que los Simpson lo predijeron, ¿no? Sí, el Gobernator, así es. Entonces, bueno, pero entre tanto, en los 80 sí se enfocó muchísimo en la acción. Terminator 2 ya es de los 90, pero Predator, Depredador y montonal de otras películas. Hay una donde es como un juego futurista donde sale María Conchita Alonso. También es como de pura acción y todo. Pero creo que él y, pues me imagino que Sylvester Stallone también, pero creo que con Arnold Schwarzenegger, de repente el asunto del tipo rudo quisieron jugarlo llevándolo a la comedia. Una, o burlándose de sí mismo, o emparentándolo o con niños, o con situaciones más leves, que después creo que eso marcó pauta en otros héroes de acción, como Vin Diesel, que hizo de niñera después, como La Roca, que hizo de Hada De Adam. Madrina, el propio Dolph También La Lundgren. Roca hizo la de que era un jugador de fútbol americano y que de Así que la repente le apareció entrenadora. una hija. Así, la entrenador, el entrenador. También el propio Dolph Lundgren después hizo la segunda, ahorita vamos a ir con esa película, pero ya me adelanté, hizo una segunda película de un detective en el kinder, que creo que solamente se fue a video, pero me refiero a que como que han seguido también ese esquema de hacer sus películas, hasta Jason Statham, creo. Sylvester Stallone hizo una comedia, la de en los 80, que también, esa creo que la vi alguna vez, pero ya no me acuerdo. La de Para o mi mamá dispara, que supone que su mamá es como una señora ya grande y todo. Entonces, me acuerdo de algunas partes porque esas las pasaban hace mucho y ahorita como que no es muy fácil encontrar algunas, no sé por qué. Vemos otras películas que en el caso, pero bueno, eso es. Muy bien, vamos a hablar de cuáles son nuestras favoritas y ustedes, bueno, también coméntenos qué opinan o cuáles son sus favoritas, ¿ok? Voy a comenzar con True Lies. Mentiras verdaderas. Esta es una película también de James Cameron, con quien yo he trabajado en Terminator y todo. Y aquí aparece Jamie Lee Curtis, quien conocemos por Halloween, que personifica a la protagonista, a Laurie. Y bueno, aquí el asunto es que, pues sí, Arnold Schwarzenegger es un espía. Su esposa no lo sabe, pero su esposa conoce a un tipo que quiere como medio obligarla, quiere como medio convencerla y todo. Entonces finge ser un espía y quiere involucrar a ella. Ella no está enamorada del otro tipo ni nada, más bien como que lo enganchó. Es como que literalmente llegó a una cafetería, la cafetería le dijo al señor, a ver, necesito que me ayuden con un asunto. Y no sé qué, el personaje de Jamie Lee Curtis dice, pues ok, sí, está bien, pero como tú harías a lo mejor cuando alguien te pide, con un desconocido te pide ayuda, cuando te piden que descuiden sus cosas en el café, que no los conoces, pero claro que se las cuidas con tu vida,
porque pues ya te encargaron eso. Entonces es más o menos así, pero Arnold Schwarzenegger se da cuenta que hay cosas así extrañas, entonces intenta jugarle un truco a su esposa, pero le termina saliendo, como dicen, el tiro por la culata, porque sí hay algo en lo que termina involucrando a su esposa y todo. Entonces es un asunto entre matrimonial, entre revivir la llama en el matrimonio, como la acción, pero también alguna acción medio exagerada y todo, porque es parte de ese. Luego, hay otra que, bueno, si ya vamos a ir con un detective en el quinto, que creo que es muy particular, porque creo que sí es un completo contraste entre Arnold Schwarzenegger súper rudo y las niñas, y también creo que una de las cosas más divertidas es que así tan rudo y rudo, y no puede controlar a los niños, no puede. Creo que la primera vez va por el hurón para distraerlos, porque no sabe cómo. Entonces es lo curioso que se ha enfrentado incluso en escenas anteriores a eso, cuando llega ya al kinder, se enfrenta con delincuentes, con maleantes y todo, súper rudos, y entonces ahí sí hay como un enfrentamiento justo, pero acá los niños se lo comen y no sabe qué hacer. ¿Qué te gusta a ti de un detective en el kinder? Ay, para mí es de mis películas favoritas, como que me acuerdo mucho de mi infancia, o no sé si la vi mucho de chiquita, pero me encanta, y sí, justo es eso, de que pues te lo ponen, precisamente es como el tipo rudo que es súper así, porque en un principio él no iba a ir a como de detective al colegio, iba a ser la amiga, pero ella se enferma, entonces él tiene que ir y no tiene ni idea de cómo es el trato con niños, ni idea de cómo tratarlos, o sea, que grita y todos empiezan a llorar, entonces como que empieza a haber un proceso donde los niños lo empiezan a querer, él empieza a hacer, entonces como este tipo rudo, aparte, digo, ya que la vi más de grande, como que hay mucho chiste para adulto en esa película, siento que es una película para niños, pero hay muchísimo chiste para adulto, o sea, desde cómo las mamás, como llega y como que era un pueblo de divorciadas y de solteronas o algo así, todas se le arrastran o sea, y todas es el comentario, que ay, qué guapo, qué guapo. ¿Qué esperanzas que en estos tiempos una película sea para niños hable tanto de eso y haya tanto coqueteo? Porque sí está, o sea, hay cosas que sí digo, ay, eso no es para niños. Pero sí, justo amo eso, amo como, pues hasta eso, que haya estas bromas para adultos y que los chiquitos, o sea, como que sí sea el juego de los niños chiquitos con él, como una figura ruda y todo. Y que al final como que logren entenderlos y como que se vuelva un excelente maestro, ¿no? Y siento que está padre porque, sí, justo el trabajo como de un maestro es lo más difícil. Entonces ahí te lo hacen ver de que, a ver, ¿qué es lo que, como que en pandemia muchos papás como que dijeron, agradecieron el trabajo de un maestro, ¿sí sabes? Porque dijeron, qué friega, si yo no puedo con uno, imagínate tener 5 iguales a él o 20 iguales a él. Entonces, sí. Creo que está muy, muy, muy bien lograda. Y yo es de esas películas que si la están pasando en la tele, la dejo. O sea, me encanta verla, me encanta verla. Y siento que la trama está padre. O sea, porque a fin de cuentas, pues sí, o sea, estaban buscando un asesino que sale de la cárcel y que pues obviamente piensan que va a ir a buscar al hijo. Entonces no saben quién es el hijo. Entonces, o sea, como que está padre la historia. Pero siento que sí, es como que se presta, como tú decías, venía de hacer películas de acción y de repente se presta a ser como el hombre vulnerable, el hombre tierno. Entonces siento que también eso para su popularidad le dio para arriba, porque ya de ahí ya empezó a hacer puras comedias porque vio que eso le daba más rating. O sea, como que se volvió en el icono, o sea, de que todas las mujeres lo querían, un icono, ¿cómo se dice? Totalmente, porque era como el tierno, pero está guapísimo, pero está así. Entonces, como que justo es como el prototipo de esos años que se buscaba, ¿no? O sea, como el protector y guapo y así. Que a mí personalmente no se me hace guapo, pero sé que, o sea, que sí es un personaje que a muchos se les hace guapo. O en ese tiempo, pues era, yo creo que fue el icono como el icono juvenil, ¿no? Bueno, y sin ser tan joven, pero como que les gustaba muchas. Pues físicamente es que sí, también en gusto se rompen géneros, pues, pero ni siquiera, ni Silvestre Stallone tampoco se me hace guapo.
Creo que Van Damme no, se me hacía un poco más guapo entre ellos tres. Creo que él se me hace un poco más guapo que los otros, pero ahorita también hay quienes aman a The Rock, y bueno, yo también amo a The Rock porque es súper genial y todo, muy buena onda. Pero no sé, qué sé. Bueno, Jason Statham tampoco se me hace súper guapo, y Vin Diesel tampoco. Pero bueno, en fin, es gusto ser rompe géneros y cada quien. Si ustedes están enamoradas o enamorados de alguno de ellos, está perfecto, muy bien. Hay otra película que creo que pasó desapercibida, no tuvo éxito en taquilla. Bueno, tuvo éxito, pero no logró lo mismo que todas las demás películas. Y como que la estuvieron almacenando, y también no tuvo buenas críticas y todo. Pero recién la acabo de ver. Está disponible en el Xview de Megacable por si quieren, porque la pasan creo que en Sony y todo. Y me encanta. Se llama El Último Héroe de Acción, The Last Action Hero. También salió en el mismo año y durante el mismo verano que Jurassic Park. Entonces, pues Jurassic Park se lo comió. Entonces, no había manera de que llamara la atención. ¿De qué trata? Bueno, la película, para empezar, es dirigida por John McTiernan, el director de Duro de Matar. El guión está trabajado, está pulido por Carrie Fisher. Muchos no saben o no sabíamos que Carrie Fisher trabajaba, era muy, ¿cómo se llama? Era como script doctor, es decir, que pulía los guiones hasta el final y que era muy buena. Entonces, pero nunca se acreditaba en eso. La conocemos como la princesa Leia y como también que ahí están en otras películas y eso. Pues sí, pues en Scream también, por ejemplo. Pero yo no conocía hasta que ya después descubrí que se dedicaba también a eso, y mucha parte de su carrera se dedicó a eso, a pulir guiones. Entonces, este guion es de ella. ¿De qué trata The Last Action Hero? Un niño que tiene un boleto mágico que lo hace entrar a la película. Y lo mejor, lo más divertido es que es una parodia de películas, pero no el tipo, ni ¿Dónde está el piloto?, ni tipo Hot Shots, la de Charlie Sheen, no. O sea, no es como pedacitos de parodias, no. Sino es como una película en sí, una trama, pero el niño sabe que es una película y quiere comprobarlo, pero no, la gente de la película no lo entiende, porque pues está en una película. Entonces dicen, ¿este niño qué tiene? En algún momento pasan a nuestro mundo por el villano, y entonces hay como ese conflicto, pues. Pero es súper genial, porque es Arnold Schwarzenegger burlándose de él mismo, hasta de su apellido. En algún momento también se enfrenta, bueno, se tiene que ver a sí mismo, porque es como muy extraño, porque van a una premiere donde van a estrenar él, pero ahí va a estar el villano, total. Hay un montón de cosas. Ven la exageración de que pues a los héroes de acción pues les disparan un montón de veces y salen como si nada. En la vida real, pues eso no pasa. Entonces es como jugar con ese asunto, con unas explosiones super... A los monstruos de películas les disparan, sí, y nunca los matan. Sí, sí. Hay una escena de que están en un velorio como de mafiosos, y todos, hasta la abuelita, tiene como una ametralladora y todas esas cosas que en ese tipo de películas pues dices, ¿qué onda? Entonces es muy divertido. Hay un gato animado. La voz del gato animado es de Danny DeVito, y ahorita vamos a cruzarlo con Danny DeVito para las siguientes. También al niño le dice, es que no, ¿cómo no sabes que estás en una película? Si hay un gato animado en la jefatura de policía, y el personaje de Arnold, que se llama Jack Slade, le dice, pues sí, es que ese gato estuvo suspendido, pero ya regresó. O sea, como para ellos, pues es una película y saben que no pasa nada. Así que es muy divertida. Si se la encuentran, está genial. Creo que los críticos no la trataron con el respeto que se debía, porque me parece que es un muy buen trabajo de parodia. Ahora, vamos a ligarlo con Danny DeVito. Hay una película que no sé si tú viste. Yo me acuerdo, pero creo que no. Y también no es muy fácil de encontrar. Yo no la he encontrado para verla, porque no me acuerdo si nada más vi el tráiler o alguna vez la vi en tele, porque no me acuerdo. Es Junior. Donde Danny DeVito también aparece ahí, que fueron como muy buenos amigos. Digo, espero que todavía sigan siendo, ¿no? Digo, no soy su amigo, pero quiero que todos los amigos sigan siendo amigos siempre. y ahí es que Arnold Schwarzenegger está embarazado, sale también Emma Thompson, pero la neta, yo esa película no me acuerdo. Quiero buscarla porque no... Yo me acuerdo haberla visto, pero en sí, sí, me pongo como así a analizarla mucho, siento que la confundo con otra de ellos dos, porque ya ves que hacen otra película ellos dos juntos, que son como dizque hermanos gemelos, pero se parecen, entonces esa es la broma de como de la película, pero sí, justo me acuerdo que de hecho creo que esta, donde él está embarazado, es como icónica, o sea, como que... O sea, recuerdo ver la trama donde él está pues con la panza y como que todos estos detalles, y creo que ahí entra más como en una broma de que sí, Danny DeVito pues es un comediante también, entonces justo es un actor que es súper reconocido, pero también es comediante, entonces es como que
los dos juntos en esto, cuando él, pues su imagen, porque sí, las otras que hemos mencionado es comedia, bueno, la que acabas de mencionar tú, creo que ya era más comedia, pero las otras eran como un poquito comedia romántica, se podría decir, ¿no? Como más bien comedia familiar. Pero acá sí era como que sí, recuerdo que tenía también muchos chistes como muy de doble sentido, muy por el hecho, y jugaban ellos un poco el papel como de pareja, ¿sí sabes? Como que ellos eran una pareja y pues él estaba embarazado y todo. Pero y puntualmente tampoco es una película que yo me quede mucho con el recuerdo, ¿sí sabes? Creo que fue más de una generación más arriba. O sea, como que a nosotros ya nos tocó verlas como de después. Pero, por ejemplo, siento que Un detective en el kinder sí me marcó más. O sea, como que sí recuerdo, como que sí fue más como para... O al menos la vimos más, ¿no? Sí. Pero sí, de esa tampoco... O sea, no recuerdo ni siquiera puntualmente qué sucede al final. No, es que no la pasan. O sea, si sí tienen el hijo, si no lo tienen. Porque sí, ya no la pasan. O sea, porque, por ejemplo, todas las que acabas de decir, de repente las pasan. Pero esa creo que ya es de las poquitas que pasan. Creo que pasan más la otra, donde son disque gemelos. Sí, ahorita hablo de eso. Hermanos, pero bueno. Sí, digo, no sé. También tampoco está en mi memoria. Pero sí sé que es como un ícono, porque hasta justo en series y en Los Simpson también hacen como alguna referencia o alguna parodia en algún momento de eso. Entonces, como que sí fue una película que llamó mucho la atención por el tema. Sí. Oye, sí, Arnold Schwarzenegger muy adelantado a su época, ¿verdad? Sí, sí, por una parte, si alguien la vio, díganme qué le pareció, si es buena, si es mala. Yo de todas maneras la voy a ver, o sea, pero ustedes díganme si está bien. Yo la voy a buscar ahí en los recónditos lugares del internet, voy a encontrar. Pero si ustedes la vieron, díganos qué les parece, si fue divertida o no. Sí, digo, pues el asunto es que creo que tal vez no envejeció tan bien en el sentido de que exactamente estaba adelantada la época. Esa era una premisa como de comedia, es que si un hombre está embarazado y todo, ahora pues es una realidad. ¿Por qué? Porque un hombre trans pues puede embarazarse, entonces no es como que no saque mucho de sorpresa. Exacto, pero en esa época como un poco sí. La burla, siento yo que en esa película sí era un poco como que una burla hacia, sin ser malintencionada, o sea, pero como una burla como hacia una pareja gay, que ahorita ya es como más normal, o sea, ya las vemos con más frecuencia, bueno. No es que sea normal, no. Es que antes pues se tenían que esconder más y ahorita pues todavía seguimos en ese proceso de que no se escondan, pero sí. Es un poco, o sea, ya hay más viralización, o sea, ya es más común verlos, ver parejas. Y en ese tiempo no, entonces este juego que hacen entre ellos dos, entrar como sí, como una pareja, creo que es divertido. No sé ahorita qué tan correcta sea, porque pues no la he visto desde hace mucho, pero sí, tal vez sí tenga por ahí dos, tres cosas que ya sean ahorita incorrectísimas, pero sí creo justo que sí fue un referente de que la gente sí se acuerda mucho de esa, ¿sí sabes? O aunque no lo hayan visto, como que tienes presente de las imágenes. Ajá. Sí. Muy bien, voy a buscarla y la encontraré en estos días y ya les diré qué me pareció. Pero justamente lo que dices, sí ha sido una buena mancuerna, porque antes de esa salió Gemelos, que es así, la acabo de ver hace poco, porque creo que la pasaron en Paramount Channel, y pues sí, el asunto es que Danny DeVito es un maleante, entonces está en la cárcel y todo, y Arnold Schwarzenegger hace un personaje súper inocente, pero súper inocente, es alguien que acaba de llegar, como quien dice, de un poblado a la ciudad, entonces él es súper inocente, lo quieren asaltar y les da el dinero, creo, porque no tiene idea de qué está pasando. Y el asunto es que su mamá pues le dice que tiene que encontrar a su hermano y llega con él, le dice que son gemelos y el otro, Daniel DeVito, le dice pues no somos gemelos porque nos parecemos en nada. Pero el asunto es que sí, al final de cuentas tenían una mamá los dos. Que también es el asunto, es que a veces alguien los dice así, ¿no? Como que no son gemelos sino cuates, porque yo sí he conocido a algunos que nacen al mismo... o sea, no es en el mismo tiempo y vienen en el mismo placenta, pero ¿cómo es eso? Los gemelos son los que comparten bolsa, y los cuates cada quien tiene su bolsa, entonces eso unos no se parecen y otros sí, pero acá era como no se parecen en nada. O sea, cero se parecen, cero. Pero creo que eso era lo parte gracioso, ¿sí sabes? Porque era como, y aparte como que el otro se trata de aprovechar de él en un principio, sí. Y ya cuando ve que como que todo el mundo se está aprovechando y como que esto como que sí le da cosa, y ya vuelve y como que hacen esta amistad.
Pero súper siento que esta película fue como, ok, háganos una película de amigos, o sea, de que como si fuéramos hermanos, porque ellos se establecen, yo creo que desde la, o sea, se hacen muy amigos. Entonces yo sí creo que ahí genuinamente estamos viendo como a ellos dos interactuando como, como hermanos, ¿no? O sea, como, como amigos tal cual. Sí, así es. Y la otra que tenemos en la lista, bueno, hay muchos más, pero... para terminar, pues es la de Navidad, la que vemos en todos los años de Navidad, ahí está, y que ya sé que se la aman todos, porque todo el mundo le encanta verla, cuando la pasan, hasta en verano la pasan y la gente la ve, que es Jingle All the Way, el regalo prometido, ¿no? Que pues ahí es el papá que quiere conseguir el juguete que nadie ha conseguido, que ya estaba agotado, y pues ya es también el asunto de que pues... lo que un papá es capaz de hacer por un hijo, y que también es el asunto de que los papás, pues, cuando somos niños, pues sí, son nuestros superhéroes y todo, y pues sí, ya cuando crecemos, pues nos damos cuenta que son humanos, y también eso nos hace comprenderlos, de que no siempre van a hacer lo correcto, aunque a lo mejor su corazón los dicte o algo, pero evidentemente se van a equivocar, ¿por qué? Porque son humanos y son personas también. Cuando somos niños, a veces, cuando somos adolescentes sobre todo, a mí creo que me pasó cuando somos adolescentes que dices, a ver, me está diciendo esta cosa y me está diciendo otra cosa, pero ya después creces, ya eres adulto y dices, bueno, comprendo que no tenían todas las respuestas, pero de niño crees que sí, y está bien porque es parte de eso, pues, y entonces esa película es como muy entrañable, creo que por ese asunto, por la relación de padre-hijo, entonces, sí, ya todo el mundo le encanta y pues sí, es divertida. Creo que de todas es la que yo menos veo porque, no sé, quizá porque la vi demasiadas veces y cada vez que está Navidad ahí la ponen, entonces como que digo, ya pongan otra cosa. A mí se me gusta mucho. Ajá. Justo, yo esa la fui a ver al cine, o sea, de esa sí tengo un recuerdo de haber ido al cine a verla y me acuerdo que la fui a ver y se me hizo como que me dio mucha risa. Pero ya que la veo como más de grande, justo sí, o sea, obviamente ahí nos están poniendo una travesía súper exagerada de que el papá quiere quedar bien porque pues está medio divorciando de la mamá, entonces quiere compensar con el regalo al hijo, y justo la mamá le dice, no, pero es que se lo prometiste y no se lo vas a cumplir, y el papá mueve cielo, mar y tierra para conseguir, o sea, está exageradísimo. Y al final, ¿cómo se dice? Creo que te dan la moraleja de que pues, no, lo importante no es el regalo, sino de que el papá estuviera con ellos como familia, ¿no? Entonces siento que justo el mensaje es bueno, pero es exageradísimo todo lo que le sucede, ¿no? Sí. O sea, de que dices, neta, está pasando esto. Pero igual te tocan un tema del divorcio en una película infantil y en una película de Navidad en esos tiempos, porque ahorita es más normal. Pero en esos tiempos casi no se tocaban los temas, entonces sí te lo tocan y al final pues se reconcilian ellos un poco y no, pues porque nos lo dejan como abierto, ¿sí sabes? Pero están bien, o sea, ya no están peleados, ya no esto. Entonces justo es como que, y aparte te ponen de al vecino que está súper atrás de la mamá, entonces que dices, oye, o sea, ¿sí sabes? Es como... No sé, creo que justo las películas de los 90 son como muy atrevidas en muchos temas y justo creo que eso sucede con esta, porque te dan, como que siento que lo explican para que el niño pueda entender lo difícil que es para un papá tal vez de repente conseguir un regalo, ¿no? Y ahí te lo ponen como que hizo toda una travesía, pero pues obviamente si nos vamos a lo normal, pues es tal vez que no hay dinero, que no hay cosas, o sea, que no lo pueden comprar. Entonces creo que está padre y creo que la idea es muy original. O sea, de verdad, yo esa película siento que es de las clásicas. Siento que es como también un poco como Mi Pobre Angelito y todas esas que son como las obligadas que pasan en todos los canales cuando va a ser Navidad. Y sí, siento que justo es como el explicarle de una manera que entienda al niño que aunque no te consiga el regalo, no quiere decir que no te ame o que no te quiera, sino que a veces pues no se puede conseguir las cosas. Entonces te ponen como toda esta travesía, yo creo que para que tú como niño entiendas que puede ser difícil a veces conseguir un regalo, ¿no? Pero por eso me gusta. Sí, porque esa es otra de las cosas cuando eres niño, o sea, no tienes muchas veces la dimensión del dinero y de lo que cuesta. No tienes noción, tú solo pides ganarlo. Y no sabes... Sí. Que es carísimo tu juguetito de Mattel o tu juguetito de Marvel, entonces sí, justo cierto, creo que es eso.
Yo he pasado, ya últimamente que pasa es en el centro comercial por tiendas de juguetes y digo, no manches, ¿por qué tan caros son los juguetes? Ah, no, los juguetes es de lo más caro. Por eso yo creo que este tipo de películas, justo a los papás también conectó con ellos, porque no es que el papá le pase lo que a este papá que trató, que esto, que a veces sí, o sea, a veces el hijo te pide un regalo rarísimo y para conseguirlo, sí. Pero es más como que toda la travesía, yo creo que también económica, de conseguir un regalo, ¿no? Entonces creo que lo explican de una forma como para que el niño entienda de que, ah, ok, así de difícil es conseguir un regalo, ¿sí sabes? O sea, como que a su nivel de yo me acuerdo que te digo, yo la fui a ver de chiquita al cine y sí salí diciendo, ay, qué difícil es comprar los regalos de Navidad, ¿sí sabes? O sea, y justo es como, siento que dan esta esperanza como de que si no te llega lo que pediste, no está mal, o sea, tienes que acostumbrarte a que a veces hay, a veces no hay lo que prometiste. Pero siento que la moraleja es bonita, o sea, creo que está bien. Y creo que ninguna otra película ha hablado de eso, porque todas las demás películas hablan, pues sí, como de igual. Esta película habla de la familia y de lo importante de estar unidas, que justo era lo que pasaba, que se estaban queriendo divorciar los papás. Pero en sí no te hablan del esfuerzo que hacen los papás para que tú puedas tener un juguete, que creo que es bien importante, si ¿sí sabes? Como una Navidad, un juguete, un regalo. Y sí, aquí lo ponen exagerado, pero entendemos todos que es como, o sea, que obviamente es para que un niño entienda, porque si un niño le hablas que el papá no le llegó económicamente el dinero, va a decir, qué aburrida película, ¿no? No va a entender. Pero ahora sí, si se lo pones en cosas como de que tuvo que pelear y correr y esto, y se peleó por el juguete, creo que lo puede entender más de lo difícil que es conseguir un juguete. Y siento que ninguna otra película de Navidad habla de eso. O sea, todas hablan como del sentido de la Navidad, de esos detalles, pero nadie habla en específico de lo difícil que es un juguete en Navidad. Sí, así que no es. Todo el mundo lo tiene. Uh-huh. Así es. Muy bien, pues esa fue nuestra selección de películas de Arnold Schwarzenegger de comedia. Que pues sí, son muy divertidas y ya. Así es. No sé si sean las mejores del mundo, las peores del mundo, pero que son divertidas y son graciosas. Y es de esas películas que puedes ver una y otra vez y creo que eso tiene mucho mérito. Porque otras películas... Y que son que familiares también. Sí, también. Sí, eso sí, fíjate. Sí, que puedes verlas con el papá, porque los viste cuando eras niño o con los sobrinos, ajá, que se las estás mostrando y todo. Y no, algunas cosas subidas de tono, sí, pero justamente creo que como dices... están tan bien manejadas que cuando eres niño ni tienes idea. Que no las entienden. Las ajá, porque adulta, claro dices, que nosotros, cuando las vimos de chiquitos, ni las entendíamos. O sea, no. Nosotros solo veíamos lo demás. Sí. Pero ya de adulto dices, ay, no me... O sea, hay chistes para grandes. Que tal vez creo que, volviendo a esto, pues también como que siento que en las películas sí debe de haber como un doble sentido para que el papá entienda algo que el niño no. ¿Sí sabes? Sí, y creo sí. Que esto logran estas películas justo de los 90s, que a veces siento que están ahí a la rayita de que se pasan, pero justo logran eso, que pues el niño no va a entender ese chiste, pero tú de papá sí lo entendiste, entonces te reíste, ¿sí sabes? Pero sí. Bueno. Así es, muy bien. Les recuerdo que ya sé que aquí tengo una lámpara enfrente, así que ni se ve, pero en la foto del sitio web o de la promoción, pues ahí dice Duna, ¿ok? Créanme, se los prometo, ahí dice Dune. Y aquí están una serie de frases de la película. Este lo vamos a obsequiar mañana, el domingo, hacemos el sorteo. Entonces, también pueden participar, pueden comentar en este video o en el de ayer que fue sobre Scream. Aún está ahí, pues pueden platicar y todo. Y pues ya, el mensaje final es que pues, disfruten las películas de Arnold Schwarzenegger y todo. Si alguien vio Junior, dígame si es divertida o no. De todo me la voy a buscar, pero váyanme anticipando con qué me voy a encontrar. Y ya, muy bien. Pues muchísimas gracias, Flor, por acompañarnos otra semana más. Y pues nos vemos en la siguiente. Gracias, bye.